A ver, acá comunicado de Conmebol en redes sociales. El presidente del Consejo de la Conmebol decidieron en la mañana de este domingo la postergación del partido de vuelta de la final Conmebol Libertadores 2018 con el objetivo de preservar la igualdad deportiva. Y a continuación dice, la nueva fecha de la final será analizada y decidida en una reunión en Asunción el martes 27 a las 10 de la mañana con los presidentes de los clubes, Boca y River. Esto es lo que acaba de publicarse un rato Conmebol, esto es oficial. La nueva reunión será el martes, como ya les contamos, a las 10 de la mañana. Angelici, Domínguez, Donofrio. Lafa no va. No sé. Tapia, que ayer la pasó muy mal. ¿Qué tiene que ver nuestra solidaridad con Tapia? Que me dijeron que lo quisieron linchar a Tapia ayer. Son dos equipos de fútbol argentino. Porque ¿qué pasó con Tapia? En el ingreso. No sé si alguno tuvo comunicación con Tapia. En el ingreso. Lo escupieron. La pasó muy mal. Lo tuvieron que. Tapia dejó el auto, la delegación que venía. En el estacionamiento interno de River, que está al lado del museo, y el acceso fue, bueno, de la bajada del estacionamiento hacia el playón de la entrada a los palcos de la San Martín, al palco de honor. Hay un playón donde está lleno de hinchas de River, no sé cómo habrán armado la custodia, pero pasó por el medio de los hinchas de River. Lo asocian, esto no debe pasar así, porque obviamente es el presidente de la AFA y por más que sea de cualquier equipo, lo asocian con Boca. A Domínguez le tiraron un monotazo que no sé si no le impactó al presidente de la Conmebol. O sea, vayamos agregando cosas. Tapia, hay un nivel de violencia, de vergüenza, de agresión. La delegación iba integrada por Infantino, Domínguez y Tapia. Hay un nivel de violencia en todos los estamentos que cuando el Turco y Dani cuentan lo que pasó ayer entre los dirigentes de Boca, luego decís, ¿No pueden conversar y estar en desacuerdo? ¿Hace falta irse a las manos? No. ¿Hace falta agarrarse a trompadas entre los propios dirigentes de Boca? ¿No lo pueden charlar? Yo ayer decía, algo que yo no podía creer. El anillo de River era zona liberada también. También. No podía ser que cada vez que había una reunión venía un dirigente, sea Infantino, Domínguez, Donofrio, Angelici, secundado por 60 personas. Y fue todo el tiempo. Ahí cortá. Hacía un lugar, una zona de seguridad libre, de tránsito de los dirigentes solamente. Pero una locura. No, una locura.